Gira la rueda. Ya, por favor, que salga el ítem épico. Ok, ahí está. ¡Ah! ¡Me pasé! 100 moneditas, no importa. Vamos, otra vez. Giramos, Mesalian. Gira la rueda, gírala. Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mesalian Video Channel para este video número 45 de la serie de skins de suscriptores. Gracias por enviarme tu skin. Ya aquí está la skin a los que les escribí, respondí en sus comentarios. Aquí está tu skin. Recuerden que tú me pides la skin, yo la anoto y te escribo en qué video va a salir. Pues no perdamos tiempo y comenzamos con el video número 45 de las skins de suscriptores de Super Adventure en Mesalian Video Channel. Y comenzamos con la skin de Fisher206. Fisher206, wow. Me estás pidiendo una skin muy bonita. Dices cuerpo de laboratorio. Yo creo que más bien es la bata del científico. Vamos a colocar tu skin de una vez, Fisher. Me gusta mucho tu nombre de usuario, Fisher. Perfecto. Vamos a hacer aquí de una vez. Vamos a poner el cuerpo normal. Me dijiste, obviamente, la bata de laboratorio. Por aquí debe estar. Sí, aquí está. Perfecto. Y el Barry me pediste oso arcoíris. Muy bien. Perfecto. Y creo que también me están pidiendo mucho lentes en Amavir. Amavir, se escribe Imavir, se pronuncia Amavir. Perfecto, pues ya aquí está Fisher tu skin. ¿Qué vamos a hacer con tu skin? Me estoy preguntando qué voy a hacer. Yo creo que voy a hacer lo siguiente. Mira, aquí un bug que también es muy popular en la serie de los bugs que tengo en el canal. Miren, observa cómo, pues digamos, esa sub y baja color blanca no tiene sombra. Pero si yo me acerco poco a poco, mira, ve cómo si va al final una sombra. Ahí va, mira, ahí, vean cómo se va agrandando esa sombra. ¿Por qué se pone la sombra cuando me estoy acercando? Es una gran pregunta que yo me la he hecho. Y la verdad que para mí es un error, porque la sombra debería de estar, me acerque o no me acerque. ¿Estamos de acuerdo? O ustedes cuando van en la calle y ven un árbol, por ejemplo, ¿la sombra de ese árbol se aparece cuando ustedes se van acercando? Pues no, la sombra ahí está fija como la que está justamente en este árbol que está al lado del sub y baja. Pues listo, vamos con la skin de Aldana Gutiérrez. Aldana Gutiérrez, ya está tu skin. Te mando un saludo y un fuerte abrazo aquí en este video. Bien, Aldana Gutiérrez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer tu skin, obviamente. Eso es. Obviamente que voy a hacer tu skin. Lista, cara linda es la mía. Digo, la cara del padre. Vamos a poner otra vez lentes y Amavir. Creo que este video está abarcando mucho las skins con los lentes y Amavir. Amavir otra vez, no, Amavir. Y vamos a colocar también la... ¡Oh, el Barren Cósmico! El Barren Cósmico. Esto me da cósmicamente miedo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrarte este book que también para mí es muy bonito, donde te colocas en esa choza o casa de osos y fíjate cómo el efecto de la cámara atraviesa el techo, pero no simplemente eso, atraviesa el techo y se ven las partes de la madera. Déjame colocarme bien para que lo podamos ver perfectamente. Mira, ahí está, ¿ves lo que te acabo de decir? Se ve la estructura de la casa. Y me encanta hacer este bug. ¿Tú no lo has hecho? Aquí existen muchísimos bugs dentro de solamente del hub del Valle de las Nieves. Hay muchos bugs que te he mostrado. Y si no los has visto y eres nuevo en el canal, ve a la sección de videos. Ahí vas a ver, o a la lista de reproducción, todos los videos que he hecho de bugs, que llevan 51. Oh, ya chicos, ya estamos abarcando para llegar al número 52 próximamente. Ay, el número 52, espero que no sea el último. Osmin David Canán Santiago, te mando un saludo, un fuerte abrazo en este video de skins para ti. Gracias por escribirme. Bien chicos, pues vamos a hacer las... Ay, Dios mío, es un nombre larguísimo. Larguísimo que tienes, pero me encanta. Listo, otra vez los lentes Amavir. Es cósmicamente mágico estos lentes. Solamente me han pedido muy pocas veces los lentes de Evil Deep.
Dear Judith, que creo que también en este video me pidieron a los lentes Dear Judith, que son los lentes Pro, para ese ser el skin. Perfecto, pues ahí está tu skin, espero que te guste. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una misión de Tristopio, a ver qué nos sale. Bueno, yo ya la había hecho la misión. Ahorita es a modo práctica, que es la misión de la búsqueda de huevos en el Valle de las Nieves, ¿ok? ¿Estás listo para hacer esta misión? ¡Ojo! Lo que me salen te va a decir, miren, aquí está la búsqueda de huevos. Son 3 huevos lo que tienes que encontrar. Son 10 posiciones diferentes de los huevos. 10 posiciones en donde pueden aparecer. Aquí te puedo mostrar en dónde puede aparecer. Uno es en aquella choza. Otro está aquí, justamente, aquí abajito, mira. Ahí está uno. Y el otro puede estar acá, donde están las bolas. Justamente aquí, al lado de esta piedra, puede aparecer también el huevo, ¿ok? Y también otra posición donde puede aparecer es aquí, en estos bloques. Pon mucha atención, ¿no? Porque no siempre aparecen en el mismo lugar, pero te estoy diciendo los lugares posibles, bueno, no posibles, los lugares ya confirmados en donde aparecen los huevos. Luego, acá aparece, aquí aparece uno, ahorita no está. Después también aquí aparece otro huevo que tampoco está, ¿ok? Dentro de la casa de sierras. Arriba de los pinos, aquí arribita, ahí está uno, ahí se apareció, perfecto. Y el otro aparece allá, donde está la cerca, ahí está justamente el tercero, ¿ok? Aquí, ahí está, y otros aparecen en el iglú, en los iglús cerquita de Tristopio. Bueno, ya terminamos la misión y en menos de un minuto pasamos la misión de la búsqueda de huevos del Valle de las Nieves, ¿ok? Ahora ya lo sabes. Muy bien, Marvin, pues te ves bien chulo con esos lentes. Vamos con Brookcraft. Brookcraft JT. ¡Wow, Brookcraft! Ya está tu skin. Te mando un saludo y un fuerte abrazo. Perfecto. Vamos a hacer tu skin, Brookcraft. Bien detallada me la puso, ¿eh? Bien escrita. Cabeza, cuerpo y todo lo demás. Así deberían describirme la skin todos para que no tenga ninguna confusión. Porque luego me pone el que parece color blanco. Ay, pero ¿cuál es ese que parece color blanco? No lo sé. Ahí están los lentes de Judith. Perfecto, oso rojo, chica arcoiris, perfecto. Ah, muy bien, y la capa de oso. Eso está cósmicamente perfecto. Ahí está. Ay, creo que sí era la chica arcoiris o chica cósmica. Bueno, el reto es hasta que me salga la opción de un item épico, ¿ok? Vamos a seguir aquí, a girar la rueda de la fortuna de SBA Gold. Si no tienes SBA Gold, la consigues comprándolo, ¿ok? 200 monedas. No voy a hacer pausa en este video. Me voy a quedar aquí hasta que salga el item épico. Ahí está. Muy bien. Y no, tampoco, ¿ok? Una espantosa X. Seguimos, a ver qué nos puede salir. Bien. ¡No, otra cruz! ¡No puede ser! No importa que me acabe esas 29.000 monedotas. A ver qué me va a salir. ¿Sí? ¡1000 monedas! Estamos recuperando los que ya tiramos, lo que ya giramos. Muy bien. Gira la rueda. Ya, por favor, que salga el item épico. Ok, ahí está. ¡Ah! ¡Me pasé! 100 moneditas, no importa. Vamos, otra vez. Giramos, me salían, gira la rueda, gírala, sí, no, me pasé. No puede ser, chicos, ya, creo que la sexta vez, sí, la sexta, ahí está, sí, un ítem épico, y sí, ya lo conseguimos. Bueno, ya tengo todos los ítems, por eso me dieron más monedas. Ok, chicos, pues ya, dijo, hasta que salga el ítem épico, pues ya, aquí está tu skin, bien. Bitboffan, muy bien, aquí está tu skin Bitboffan. Te mando un saludo y un fuerte abrazo donde quiera que estés. Vamos a hacer tu skin Bitboffan. Aquí estamos, perfecto. Baron, ¿qué? ¿Estás cansado? Un poquito nada más, perfecto. No te preocupes, vamos a seguir haciendo. Otra vez los lentes. I'm a bear, chicos. No, pues, I'm a bear. Cuerpo de chocolate. Muy bien, y también me pediste. ¿Qué más me pediste? El barrel de arcoiris. Ajá. ¿Y qué más me pediste? Creo que me pediste también, si no me equivoco, la mascotita. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Qué me pediste? Sí.
Aquí. ¡Ah, sí! El Baron de humo, de tierra. Perfecto. Listo. No te he preguntado. ¿Eres nuevo viendo el video? ¿Eres nuevo espectador y no te has suscrito? Si ya te gustó el video, suscríbete para... y también mándame tu skin y te la hago. Ok, vamos al parche de las nieves. Me dijiste todos los stickers de todos los mundos. Es imposible por el tiempo de video. Ok, sí lo puedo hacer, pero el tiempo de video no es tan fácil. Entonces, te voy a hacer los stickers del Valle de las Nieves. Ok, vale. Pídame un reto que sea algo no sencillo, pero que no lleve el tiempo tanto para el video y todos alcancen a salir, porque el tiempo de video es muy importante para los espectadores, ¿vale? Listo, aquí está el primer sticker, que es la pegatina del reno. Y luego, ¿dónde está otra pegatina del Valle de las Nieves? Falta el Jedi, okay, y falta el pingüino. El Jedi se encuentra donde justamente voy para acá, ¿ok? Acá arriba, donde está, mira, un token Capitalus, acá está, mira, acá adelante donde está la cerca, ahí está el Jedi. Tienes que hacer lo siguiente, aquí saltas un salto bomba y ahí lo encuentras, la pegatina del Jedi. Perfecto, ahora vamos con la del pingüino, el fly, aquí es un poquito más complicada porque tienes que golpear a los renos que te van a hacer estorbo, ok, aquí están los renos y golpeamos, 1, 2 y... ¡Oh! ¡Ándale! ¡Y listo, chicas! ¡Ya encontramos la tercera pegatina! ¡Aquí está! ¡Pégale, Baron! ¡Aquí debe de estar! ¡Encuéntrala! ¡Encuéntrala porque se acaba el video, Baron, chicos! ¡Oh, chicos! ¡No la encuentro! A ver, está más en medio, Baron. ¿Dónde? ¡Ahí más en medio! ¡Ahí justamente ya la viste! ¡Y chicos! ¡Y listo! ¡Encontramos la pegatina! Si te gustó el video, suscríbete al canal. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video de la serie de Skins. ¡Chao, chicos!